puerta abierta? ¡Ay, el patrón la dejó abierta! Siempre tan descuidado. Y todo sucio. ¿Está dormido, patrón? Ay. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se fue a morir ese desgraciado? Y ahora que es día de los inocentes, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Le aviso a su familia? Ay, pero ni los conozco. Tiene una tía Clotilde, pero ay, esa ni lo quería. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Piensa, piensa, piensa. Ya sé. Ya sé. Le voy a avisar a la policía. Ellos siempre saben qué hacer. Yo no sé cómo se fue a morir ese desgraciado. Jefe, tiene una llamada. Inspector Santana. Sí, claro. Denme sus datos. Salgo inmediatamente para allá. ¿Conoces a Reinaldo López? ¿El actor de telenovelas? Lo encontraron muerto en su casa. Reinaldo López. Ya llegamos. Aquí es. Sí. ¿Y está frío, frío? ¿Yo? No, el cadáver. Ah, bueno. Abra, por favor. Esté por allá, López. No deje entrar a nadie. Vamos. Por aquí, comandante. ¿Dónde estarán? No puedo permitir que la prensa encuentre mis cartas de amor. Esto arruinaría mi carrera. No sé. Tienen que estar por algún lado. Ay, Dios mío. ¿Por qué me dejaste? Yo te amaba, me hacías mucha falta.
Esto se me hace muy raro. No hay rasgos de violencia. Más bien parece muerte por enfermedad. Oiga, ¿padecía de algo el señor? Ay, pues, se quejaba de un dolor de estómago nada más. Tiene razón, Felipe. Ahora que lo menciona, anoche Reinaldo me invitó a cenar y después de la cena me dijo que se sentía indigestado. Yo le di una pastilla de magnesia. A las 11 cuando me fui, me dijo que ya se sentía bien, pero no era cierto. Eso viene a confirmar mis sospechas. El señor murió de una hemorragia estomacal, tal vez producida por una úlcera o algo así. Pero, ¿cómo puedo asegurar que murió de una úlcera si ni siquiera lo ha tocado? Por favor. Ah, caray. Es un herida profunda, seguramente de calibre 38 especial. En algo sí coincidió. No hubo demasiada violencia. Bueno, últimamente yo no sé para qué me mandaron aquí. Yo no soy médico forense, yo soy veterinario, señor. Es más, ya me tengo que ir a trabajar. Con permiso. Con permiso, con permiso. Señores, soy el inspector Santana. Por favor, voy a necesitar todos los datos de ustedes. Creo que vamos a tener que hablar bastante de este caso. Señorita, ¿me podría dar su nombre, por favor? Era mi prometa. Jefe. Jefe. ¿Qué pasó? Llegó el informe de balística. Al parecer le dispararon con un calibre 38 especial. Le perforaron el riñón derecho, el páncreas y el hígado. ¿Sabes qué? Préndeme la luz porque no veo ni nada. Entonces no pudo haber sido un asalto. No, estoy totalmente seguro. Revisé perfectamente bien la casa y no había puertas forzadas ni cerraduras violadas. Debe haber sido algún invitado. ¿La actriz Lorena Reyes? ¿Podría ser? Según ella, dice que salió antes de las 11 de la noche de la casa. Y el forense dice que él murió la mañana siguiente. Ella tiene una buena coartada. Voy a ir a hablar con ella. Está bien, jefe. Abro. A costa de lo que sea. Buenas. Buenas noches, señora. Buenas noches. Mire, soy el inspector Sergio Santana y estoy a cargo de la investigación del asesinato del señor López. ¿Podría hablar con la señorita Lorena? Ella está en la sala. Yo soy su mamá. Pase, por favor, inspector. Gracias, señora. Buenas noches. Buenas noches, inspector. Disculpe, solamente le voy a quitar unos minutos. Es que quiero hacerle unas preguntas. Dígame en qué puedo servirle. Perdone, ¿puedo preguntarle con toda confianza? Sí, adelante. ¿A qué hora me dijo que abandonó la casa del señor López? A las 11 de la noche. Minutos más, minutos menos. ¿Tiene algún testigo? Yo. Mi amiga Lencha y yo estábamos jugando póker. Lorena llegó a las 11:15, 11:20, máximo.
¿Por qué está tan segura? Teníamos el televisor prendido. Estábamos viendo la telenovela Rosa Salvaje. Y termina a las 11:30. Lorena llegó y todavía no se terminaba. La puerta está abierta. Cuidado. Si Valerio no llega. ¿Usted cree que su amiga Lencha estaría dispuesta a testificar? Pues todo depende si habla con ella. Bueno, si mal no recuerdo, usted me comentó que fue a cenar. Hay algo muy extraño. En el comedor donde fue encontrado el cadáver, no se encontró rastros de comida en ningún lugar. Y estuvimos buscando minuciosamente. También en la cocina se buscó perfectamente y no había rastros de ningún plato sucio o algo por el estilo. Bueno, tal vez Reinaldo pudo haber limpiado y recogido la cocina, ¿no? No. Eso es lo que no cae bien. Le estuvimos preguntando al sirviente y él nos dijo que no, que el señor jamás acostumbraba a hacer eso, que era totalmente inusual en él. Y menos se iba a meter a la cocina a lavar trastes. Mire, la verdad es que no fui a cenar con él, solo fui a pasar un rato. Comprenderá que yo no podía decirle esto delante de la prensa. Mi imagen se vería seriamente dañada. Además, si he de serle sincera, Reinaldo nunca cenaba. Efectivamente, padecía gastritis. A lo mucho, tomaba un vaso de leche o un yogur antes de irse a dormir. Está bien. No se preocupe. Es que simplemente las cosas son extrañas. Usted dice que salió a las 11. Al día siguiente alguien entró a la casa y lo mató. Estaba todo perfectamente planeado, de eso no cabe ninguna duda. El sirviente no estaba en la casa, él estaba solo. Dígame una cosa. ¿Usted cree que haya estado esperando alguna visita? No, no que yo sepa. No me extrañaría. Tiene fama de mujeriego. Mamá, por favor. Bueno, tenía. Anoche, cuando estuvo usted con el señor López, ¿de casualidad no comentó algo anormal, algo raro que usted haya notado? Sí. Sí, ahora que lo menciona, sí. Me dijo que él estaba muy inquieto, muy angustiado, que tenía un mal presentimiento. Pero yo no lo tomé en serio, me eché a reír. Después él se justificó y me dijo que seguramente era el nerviosismo. Él iba a empezar una nueva telenovela en la semana entrante. Corazón de Barro, es un melodrama muy bueno. ¿Quiere que le diga el reparto? No, discúlpeme, ya se me hizo tarde. Mire, por el momento creo que es todo. Nada más me gustaría pedirles que no salieran de la ciudad para nada. ¿Por qué, inspector? ¿Usted cree que mi hija es culpable? No, no se preocupe. Es simplemente que hay que seguir la investigación y puede hacer falta un seguimiento. Bueno, con permiso. Pase, inspector. Lo acompaño. Inspector, solamente quiero decirle que cuente conmigo en lo que pueda ayudarlo. Créame que yo soy la más interesada en encontrar al asesino. No creo que haya nadie que le haya dolido más que a mí esto. No se preocupe. Estoy seguro que vamos a encontrar al asesino. ¿Pero cómo pudo sospechar de ti? Eso me recuerda a la telenovela Con toda el alma. Oiga, jefe, mande levantando las colillas. Si quiere un cigarro, yo le regalo uno, mire. No seas payaso, ¿eh?
Carlos. Voy. Dígame, señor. Mira, alguien estuvo rondando la casa. Sácame una impresión en yeso, por favor, de esas huellas. Hay que investigar de quién son. Además, ni el criado ni el que falleció fuman. O sea que los cigarros que encontré deben de ser de alguien. Hay que investigar de quién son. Está bien, señor. A ver, vamos a ver qué hay aquí. Jefe. Mira. Al parecer la reputación de Casanova del señor López era totalmente cierta. Mira, estas son algunas de sus novias. Quiero que investigues perfectamente cada una de ellas, cómo se llamaba y cuál es su teléfono. Ok. También estas cartas. Quiero que investigues exactamente cuál de ellas escribió cada una. Muy bien, jefe. Según el archivo de la policía, usted fue detenido en el año de 1985 y después salió bajo fianza. Fue detenido bajo el cargo de abuso sexual. Todo fue un malentendido. Aquella vez, Albertano se enojó mucho conmigo. Dijo muchas mentiras. Y la policía le creyó a él y no a mí. Pero, si revisa el caso, él mismo fue quien pagó mi fianza. Mire, a mí las preferencias sexuales de las personas no me interesan. Lo único que quiero saber es... pues... es que si... la persona que vivía con usted sigue siendo su pareja. No, ya no. Me cambió por uno más joven. Y más solvente. Ahora, él vive en Ciudad Juárez y tiene un centro nocturno. Se llama El No Hay, No Hay. Y sabe, nos escribimos de vez en cuando. Puede retirarse. Si necesitamos algo, le vamos a llamar. Ajá. Ah.
Si necesita algo, búsqueme. Ay. No te enojes, no te enojes. Nunca diga, de esta agua no beberé. Ya te oí. Hice sándwiches de cenar. ¿Te traigo los tuyos? Órale. Pero no le cambies a la tele, ¿eh? No, ¿cómo crees? ¡Qué chistosito eres! Ese es mi lugar, ¿eh? Ay, hermanita. Toma. Gracias. ¿Y cómo te fue hoy? Bien, muy bien. Ajá. Nada más que vengo cansadísimo. Mañana me tengo que levantar muy temprano porque tengo unos datos pendientes en la computadora. ¿Y a ti cómo te fue? Bien, también. ¿Qué hiciste en la tarde? Saliendo de trabajar me vine para acá. Oye, ¿no se te hace que estás muy joven como para que estés encerrada viendo telenovelas? Los actores que salen ahí parecen gente normal, pero si vieras la vida que llevan en realidad, hasta te espantarías. Que consumen droga y no tienen moral. Ya me lo has dicho muchas veces. ¿Ya ves? Y es cierto. Y ahora que estamos llevando el caso de el actor este, Reinaldo López, lo he estado comprobando. Mira, solo veo telenovelas para entretenerme. Bueno, pero hay otras maneras para divertirse. Puedes ir al cine, al teatro, no sé. Ay, sí, yo sola como loca, ¿no? Mira, yo no te puedo acompañar porque mi trabajo es muy absorbente. Pero te puede acompañar una amiga. Ya ninguna puede. Ya todas tienen niños chiquitos que atender y ya no es lo mismo. ¿Ya ves? Tú misma me estás dando la razón. Hasta tus compañeras de la escuela ya van por el primer hijo. Bueno, y hasta las del trabajo ya van por el segundo o el tercero. ¿Cómo la ves, Alondra? Y tú sigues aquí, encerrada viendo telenovelas. ¿Qué no piensas casarte, Alondra? Pues yo creo que todavía no me toca. Yo sé que algún día me voy a encontrar a mi hombre ideal, me voy a enamorar. Voy a tener mis propios hijos, pero aún no me toca, ¿no crees? Bueno, ¿y tú qué? El burro hablando de orejas. Tú también nunca sales, y los únicos amigos que tienes son los oficiales de policía. Es que conmigo es diferente. ¿Diferente por qué? Siempre estás metido en tu trabajo. Y cuando estás en la casa, estás enfrente de tu computadora y te olvidas que el mundo existe. Mira, conmigo es diferente porque yo no me quiero casar. Estoy esperando que tú te cases, tengas a tu pareja, alguien que te quiera, que te comprenda. Bueno, pues te vas a volver viejo esperando. Mira, yo soy tu hermano mayor y nos tocó vivir un momento difícil por la muerte de nuestros padres, pero logramos, lo superamos y nos apoyamos juntos. ¿Y? Muy. Que no me quiero casar y que no quiero dejarte sola. ¿De qué te ríes? ¿Que dije algo gracioso o qué?
Somos un par de tontos, Carlos. ¿Por qué? Pues yo no he querido formalizar una relación con nadie precisamente pensando igual que tú. Yo no quería casarme hasta que encontraras una mujer que compartiera tu vida. Tú necesitas una mujer a tu lado y yo no quiero ser egoísta. Así es que los dos hemos estado pensando lo mismo. Y si no lo hubiéramos dicho ahora, hubiéramos envejecido esperando a que alguno de los dos se hubiera casado. Mira, vamos a hacer un trato. ¿Cuál? ¿Qué te parece si empezamos a salir con alguien, con vistas a una relación formal? Mira, sin sentimientos de culpa por ninguno de los dos. Y tal vez podamos correr con suerte. Y podemos fijar la fecha de la boda para el mismo día. ¿Qué te parece? Luego dices que la que ve telenovela soy yo. No, en serio, Alondra. Vamos a hacer el trato. ¿Qué pasó con lo del coche? Bueno, acepto. Ya me voy a dormir. Estoy bien cansada. Está bien, nada más me termino este sándwich y me voy a dormir. Hasta mañana. Ah, y no se te olvide lo del trato, ¿eh? Ni a ti tampoco. Ay, hermanita. Aquí tiene su cuba, señor. Gracias. Por nada. Buenos días, hermanita. Buenos días. Ya se me hizo tardísimo. Aquí tienes. Gracias. Y come más despacio, te vas a atragantar. Se me olvidó que tengo que llegar 2 horas antes a la oficina, antes de que llegue el inspector Santana. Le tengo que tener listos los datos, si no me mata. Oye, ¿te hago una torta con lo que dejaste? Ya no. Discúlpame que te deje el desayuno, pero... mejor me los preparas para la noche, ¿no? Ah, y no se te olvide lo del trato que hicimos anoche, ¿eh? Y tú también, ¿eh? A ver si enamoras una muerte en la morgue. ¿Cómo crees? Ahí nos vemos. A ver, presta. ¿Hay algo nuevo? Buenos días, jefe. ¿Qué tienen de buenos? Pues mire, estuve comprobando las cuentas bancarias del actor como me indicó. Y hay varios retiros, seguidos de fuertes cantidades de dinero. Y el día de su asesinato, casi retiraron en su totalidad los fondos. ¿En qué forma los retiraron? Pues mire, todos fueron retirados por disposición del cajero automático. Excepto uno, el último, que fue por un cheque. ¿Y de las fotos pudiste averiguar algo? Pues verá, todas son actrices, menos esta. A ver. En algún lado la he visto, ¿eh? Ah, aún he terminado las cartas. Las dos firmas son de una Lorena, pero la caligrafía... no corresponden a la misma persona. Mire.
Por favor, perdóname. Casi te atropello. Tu bolsa. No, discúlpame tú. Venía muy distraída y ni siquiera me percaté si venía un coche. Estás temblando. Estás muy nerviosa. No, estoy bien, gracias. No fue mi intención. Por favor, permíteme llevarte. No, estoy bien, de veras. Perdón que insista, pero el dejarte en tu trabajo me dará gran tranquilidad. Por favor. Ven. Gracias. Súbete. Llegarás a tiempo. ¿Qué quiere? Soy el inspector Sergio Santana. ¿A dónde vas? Quieto. Mira, si me meto a tu casa, voy a encontrar droga para tenerte por lo menos 5 años en la cárcel. Así que no te pongas pesado. Pues, ¿qué quiere? Mira, pórtate bien y no vas a tener problemas conmigo. ¿Te molesta que fume? No, claro, adelante. Esto no sirve. No. Traigo el del coche. ¿Quieres uno? Bueno. Permíteme presentarme. Soy Rogelio Cardoso. Y yo, Alondra Chávez. ¿Ya te sientes mejor? Un poco, gracias. Aunque un poco nerviosa. Bueno, por lo menos ya no estás pálida. Ya estás empezando a recuperar el color. Lamento el... ¿Qué me ibas a decir? No, dímelo tú. No, de ninguna manera. Las mujeres primero. La verdad, soy una tonta. No sé en qué venía pensando. De no ser por tus reflejos y porque frenaste a tiempo. No digas eso. La mayor parte de la culpa la tuve yo. Venía a exceso de velocidad. Oye, ¿en qué trabajas? Soy auxiliar contable en una empresa de cosméticos. Vaya, vaya. Todo pareces menos contadora. Yo pensé que modelabas o algo así. Supongo que vives con tus padres. No. Ellos murieron hace 2 años en un accidente aéreo. Vivimos mi hermano y yo solos. Lo siento. Soy un entrometido. No quise meterme en lo que no me importa. No te preocupes, tú qué ibas a saber. Además, ya pasó. Creo que lo más difícil para mí ya pasó. Y trato de llevar mi vida a lo más normal que se pueda. Con la ayuda de mi hermano, pude continuar mi carrera. Me recibí de contador público. Por el momento, solo conseguí trabajo de auxiliar contable. Pero le estoy muy agradecida a mi hermano. Y trato de corresponderle todo lo que ha hecho por mí. Me gustaría conocer a tu hermano. No cualquiera hace lo que me platicas. Lo sé. En aquel entonces él tenía una novia. Estaba planeando casarse y terminó con ella. Él dice que porque
No se entendían. Pero yo sé que no me quería dejar sola y me quería cuidar. Sí, te entiendo. Me siento en deuda con él. Voy bien. Digo que si llevo bien el camino hacia tu trabajo. Sí, aquí derecho salimos. ¿Y tu hermano a qué se dedica? Estudió computación y criminalística. Está trabajando con un investigador. Los dos hacen trabajos que les encarga la policía. De verdad, qué interesante, ¿no? Eso quiere decir que tu hermano sabe todo acerca de los criminales, ¿no? Pues... no. No le encargan muchos trabajos. Me refiero a que con sus estudios sé que analizan el comportamiento de la gente que delinque. Sus motivaciones. Y todo eso. Pues algo así. A mí la verdad me da terror. Soy muy impresionable. Me aterra ver sangre. Imagínate ahora si viera un cadáver. Tienes razón. Debe ser sumamente impresionante ver un cadáver. No cualquiera tiene el coraje de tratar con la muerte frente a frente. Mira, es aquí, en este edificio. Muy bien. Puedes bajar. Gracias. Servida, espero que de ahora en adelante te fijes al bajar las banquetas. Eso tengo por seguro. Gracias por todo. Al contrario, fue un placer. ¿A qué hora sales de trabajar? A las 5. Si me permites, me gustaría pasar por ti e invitarte a un café. Nada más platicaremos un rato. ¿Qué dices? No nos conocemos, es muy pronto. Si no nos tratamos, no vamos a conocernos. No te voy a comer. ¿Qué dices? Está bien, acepto. Bien, entonces a las 5. Paso por ti. Adiós. ¿Te piensas quedar aquí parada toda la vida? No. ¿Quién es ese galán, eh? No me lo vas a creer. ¿Qué? Ven para que te cuente todo. A ver. Inspector, yo no entiendo por qué nos reunió aquí. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Los mandé llamar porque ustedes tres son los principales sospechosos del asesinato. ¿Qué está diciendo? Está usted loco. No, señora. Descarté casi inmediatamente a Lorena. Aunque a primeras vistas ella era la más obvia para ser la asesina, pero atando cabos me di cuenta de que ella no fue. Usted no puede retenernos. Me voy. Estoy cansada de sus teorías. No, mamá, por favor. No son teorías, señora. Ahora es una acusación formal. Usted es la asesina. ¿Pero cómo puede decir eso? ¿Está loco? Tengo las pruebas. Usted lo sabía desde un principio, ¿verdad? Oiga, pero... Maldito traidor. Sabía que hablarías. No. Él no dijo nada. Las colillas encontradas en la casa revelan que son de una mujer. Le puedo asegurar que si revisamos este cigarro, el bilé que tiene es de la misma marca de las que encontramos en la casa. Además,
Encontramos varias fotos de las novias de Reinaldo. Todas son actrices, menos una. Al inspector se le hizo conocida esta mujer. ¿Cómo verá es usted? No la pudo reconocer porque el día que la vio usted traía una mascarilla. Ah, y cateamos su casa y encontramos este tenis que pertenece a usted. Y las huellas son parecidas a las que encontramos en el lugar de los hechos. Eso no prueba nada. Además, ¿por qué entraron a mi casa, desgraciados? Con permiso. ¿Pero cómo pueden pensar que mi madre era novia de Reinaldo? Al siguiente día, Reinaldo esperaba a alguien. Y no le comentó nada. No puede ser. Usted sabía que la señora lo iba a visitar en la mañana. Oye, ¿y usted cómo lo supo? Hija, no les creas. Son ridiculeces. Pues mire, estuvimos revisando las cuentas bancarias del actor. Y había muchos retiros diarios. Él no denunció este hecho porque los estados de cuenta del banco eran interceptados por alguien. En este caso, por Felipe. Ya que no le convenía que supiera que su criado de confianza lo estaba desfalcando. No, yo no. Mantener el vicio a un drogadicto es demasiado costoso. Y más con un sueldo de sirviente. Pero usted no quería perder a su novio, ¿verdad? Y abusando de la confianza de su patrón, empezó a robarlo. Pero había una persona que se dio cuenta del robo. La señora. Lo mantuvo callado, esperando el momento oportuno para utilizar el secreto a su favor. No pueden probarlo. Son suposiciones. Usted, señora, le solicitó varias veces a Reinaldo que rompiera con su hija. Y él se negó. Así que tuvo que aguantar la situación durante meses. Hasta que enferma de celos y rencor, decidió matarlo. En la mañana llegó. No necesitó forzar las cerraduras. Porque Felipe le abrió a usted. Felipe estaba ahí. Él presenció cómo usted sacó su arma y lo mató. Yo no podía denunciarla. Ella me amenazó con entregarme a la policía por los robos. Por otro lado, revisamos las cuentas bancarias de la señora. Ya hay un depósito por la misma cantidad de un retiro de Reinaldo. Usted le vendió su libertad al actor. Prometió dejarlo de molestar y dejarlo casar con su hija si le daba suficiente dinero. Y él aceptó. Había dos Lorenas. Obviamente usted y su hija. Y en esta carta, usted le reclama el haber terminado su relación con esa muchacha tonta y desorientada. Al hablar de muchacha, lógicamente la que escribía ya no lo era. Tenemos el caso resuelto, señora. Lamento decirle que está usted detenida por el cargo de homicidio en primer grado. Y usted, usted está detenido por robo. Pero mamá, mamita, no puedo creerlo. ¿Por qué lo hiciste, mamá? Tú sabías que yo lo amaba. ¿Tú lo amabas? Tú no sabes amar. Yo sí lo amaba. Yo sí lo amaba. Pero me sacaba de quicio. Si hubiera hecho lo que yo le pedía, no lo hubiera matado. ¡Ay, mamá! ¡Ya cállate, por favor! ¡No te comprometas más! Voy a llamar a un abogado. Ya no es necesario, pero... señorita. Cuando fuimos a su casa, encontramos esta prueba. Es el arma homicida. Le sacamos las huellas dactilares y son de usted. Acompáñeme, por favor. Pero yo lo amaba, inspector. Que conste que yo lo amaba.
disimula. Ay, sí, ni hay nadie. Yo creo que ya no vino, ¿eh? A mí se me hace que nada más te habló por educación. Bueno, yo creo que ya me voy. Se me está haciendo un poco tarde, Alondra. Nos vemos mañana. Ándale. ¿Te quedas? Sí. Bueno, allá tú. Suerte. ¿Qué tal, Alondra? Hola. Qué desesperada eres. Hazte para acá. 5 minutos. Que llego tarde y ya te ibas. Para la otra voy a tener la precaución de llegar 5 minutos antes. ¿Cómo te fue? Bien. Mucho trabajo. Mira. Por el susto de la mañana. Gracias. No te hubieras molestado, no era necesario. ¿Sabes a dónde te voy a invitar? A un café muy tranquilo. Pone las mesas sobre la banqueta. Hay árboles, flores y una fuente muy bonita, te va a gustar. Bueno, pero solo un rato. ¿Por qué no le avisé a mi hermano? Y si llega a casa y no me encuentra, se va a preocupar. Te prometo que no te voy a quitar mucho tiempo. Solamente el necesario. Su café, señorita. Gracias. De nada. Qué gusto de verlo por aquí, don Rogelio. Igualmente. Con permiso. Mira, ¿ves ese edificio? Uh-huh. Ahí vivo yo, desde hace como 5 años. ¿Solo? Sí, solo. Como tú, mis padres murieron cuando yo apenas era un niño. Pero eso pasó hace muchos años. Todavía es temprano. Si quieres, te llevo a conocer mi departamento. Te va a gustar. No, gracias. Otro día. Oye, ¿por qué me ves así? ¿Me tienes miedo? ¿Piensas que sería capaz de hacerte daño? No es eso. Es que... Siempre eres así con todos, o nada más conmigo. ¿A poco tengo cara de malo? No es eso. Pero me pones nerviosa. Me caes bien. Eres muy amable, pero... Perdóname, soy una tonta. Nada de eso, Alondra. Es mejor que seas precavida. Nunca se sabe. Supongo que tu hermano ya te tiene bien informada de los peligros que entraña una ciudad como esta. Tienes razón. Tanto me habla de eso que me tiene traumada. Entonces vamos. Bueno, pero solo un momento. Claro que sí, solo un momento, te lo prometo. Después te llevaré a tu casa. ¿Sí? Uh-huh. Vamos. Oye, ¿no pagaste la cuenta? No te preocupes, yo soy cliente de aquí. Después me pasarán la cuenta. Gaitán. ¡Hasta luego, don Rogelio! Vamos.
¡Adiós! Ese es el edificio. Es un lugar bien padre para vivir aquí. Cuidado. Pásale. Gracias. Permíteme. Adelante. ¿Qué pasa? Siempre me hace lo mismo. Lo he reportado miles de veces y no lo vienen a arreglar. Voy a tener que marcar el penthouse y después bajar al 5. Caramba. ¿Qué pasa? Nunca había conocido una persona tan nerviosa como tú. Es que no tengo amigos. Me cuesta trabajo entablar una plática. Tienes razón. Mi hermano me ha contado tanto de maniáticos, psicópatas, que me aterra entablar una nueva relación. Y menos venir al departamento de un hombre solo. Y ahora el 5. No te preocupes. Oye, este edificio está muy solo. Parece que nadie viviera aquí. No puedes vivir desconfiando de todo mundo. ¿O te parezco un maniático? Tienes razón. Ven. Ya ves que no hay nada que temer. Un maniático yo. Adelante. A ver qué te parece. ¿Abrimos las cortinas? No. Como te habrás dado cuenta, el departamento da una avenida. Y prefiero estar a oscuras que estar viendo el tráfico y la contaminación. Te voy a mostrar lo demás. El lugar es chico, pero creo que está bien para mí. Para ser el de un hombre solo, está muy limpio y ordenado. Sí, mi mamá era exageradamente ordenada y desde niño me enseñó que cada cosa debe tener un lugar. Y un lugar para cada cosa. Un lugar. Ese es mi preferido, el de la mujer. ¿Tú los pintas? No. Me los regaló un amigo. Pero lamentablemente se suicidó hace como un año. Se aventó de una azotea y se partió el cráneo. Lo es cierto. Los compré en una galería, no vale nada. Ven. Es bonita mi casa. Pienso que a mi mamá le hubiera gustado vivir aquí. ¿Conmigo? Sí. Le hubiera gustado. Se ve que te gustan los cuchillos, ¿verdad? No. Lo que pasa es que aunque no he contado quién me soporte, tengo la idea de casarme y quiero tener todo lo necesario para cocinar aquí. Bueno, yo no sé cocinar. Normalmente como en la calle, pero yo te voy a mostrar lo que falta para que me des tu opinión. ¿Mi opinión de qué?
Bueno, quiero que vea si todo está bien o le falta algún detalle, porque el día que me case, quiero que mi mujer se sienta completamente feliz aquí. Por ahí está el baño. ¿Qué te parece el baño? Muy bonito. Te voy a enseñar la recámara. No, no sería conveniente. Nada más te la voy a enseñar. Te va a gustar, es muy agradable. ¿Sí? Bueno. Bien. Es por ahí. ¿Cómo la ves? Entra. Siéntate. ¿A poco no está bonita? Ven, te voy a enseñar lo demás. Me gusta el color azul. Es profundo y romántico. Sí. Por aquí, Al. Bueno, ¿qué te parece? Bien. No creo que te falte nada. ¿Y si tú vivieras aquí, serías feliz? Pues a lo mejor. Aunque para mi gusto le faltan flores, plantas, no sé. Detalles femeninos. Bueno, si no te molesta, me tengo que ir. Sí, te veo inquieta y no quiero incomodarte. Te voy a llevar a tu casa. Bueno, si algún día necesitas de un amigo, ya sabes dónde venir. Si algún día necesitas hablar con alguien, puedes contar conmigo. Yo sé lo que es estar solo. Yo sé lo que es la soledad. Vamos. Alondra. Nada, es tardísimo. Carajo. Ya vine. ¿Dónde estabas? Pide pizza porque no hice de comer. Te pregunté de dónde vienes. ¿De la calle que no ves? ¿Con quién estabas? Con un muchacho. Me invitó a tomar un café y a conocer su departamento. ¿Qué estás diciendo? ¿Con un muchacho? Sí. Se llama Rogelio. Lo conocí esta mañana. Iba distraída y por poco me atropella. Estaba muy apenado y me llevó al trabajo. Después pasó por mí. Se llama Rogelio y vive solo. ¿Qué, me falta algún detalle o qué? Parece mentira que hagas eso, Alondra. Y sobre todo tú. Me la paso recomendándote día y noche. Para que tengas cuidado. ¿Qué tal si es un maniático o un asesino? No estarías tan feliz de la vida hablándome así. Mira, Carlos, te voy a decir algo. No necesito que te preocupes por mí.
No necesito que me confieses. No soy uno de tus criminales para que me preguntes lo que hago o dejo de hacer. Ya estoy harta de que me manipules. De que me llenes la cabeza con tus ideas maniáticas. Pero ya sé por qué lo haces. Porque te conviene, ¿verdad? Oye, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué tanto enojo? ¿Te parece poco lo que me has convertido? ¿En una imbécil? ¿En una apocada tímida que no sabe entablar relaciones con nadie? Pero ya sé por qué lo haces. Porque te conviene tenerme aquí, a tu disposición. Porque así ya tienes criada que lave y planche, que te cocine y haga el quehacer. Que oiga tus malditas investigaciones, que mira, ya me tienen hasta el copete. Mira, voy a pasar por alto lo que me estás diciendo. A lo mejor estás enojada por lo de la mañana, o tuviste un mal día. Pero yo también lo tuve. Así es que ya cállate, porque no voy a seguir oyendo tus lloriqueos histéricos. Central. Sí, manden un agente del Ministerio Público. Es la calle de Amores número 40. Ok, está bien. Poncho, llévame al lugar de los hechos. Sí, señor. Sí, se quedó alguien de guardia, ¿verdad? Sí, señor. Ah. Es el quinto piso, señor. Siempre me toca subir escaleras. Pues ni modo, vamos a darle. Sí, señor. ¿No que habías dejado a alguien aquí cuidando el cuerpo? Hay un compañero aquí adentro, señor. Bueno, adelante. Sí, señor. Buenos días, comandante. ¿Qué hay? ¿Quién encontró el cadáver? Fue la sirvienta, señor. Trabaja de entrada por salida y al llegar en la mañana a realizar sus labores, la encontró. ¿Y dónde se encuentra la sirvienta? Fue trasladada al hospital. Sufrió un shock nervioso y le tuvieron que administrar calmantes. Carlos. ¿Qué pasó? ¿Que no vas a ir a trabajar ahora? No, no va a ir el inspector Santana y nos dio el día libre. Oye, discúlpame por lo de ayer, ¿no? Tienes razón, estaba nerviosa. Mira, todos pasamos por esto alguna vez. Y perdóname tú a mí. Mira, si te celo demasiado es porque te quiero mucho.
y nos tenemos el uno al otro. Además, si he sido muy obsesivo, es para que te cuides. Es porque después de la muerte de nuestros padres, no soportaría que te pasara algo. Lo sé. Bueno, ya me voy, porque a mí el jefe no me da días libres, ¿eh? Ni modo, hermanita, ni modo. Que te vaya bien. Cuídate. Tú también. Hola. Hola. ¿Me permites llevarte a tu trabajo? Mira, no es necesario que me estés siguiendo. El día que me quieras ver, me hablas antes, ¿no? ¿Qué te pasa? No te estoy acosando. Lo que pasa es que estoy aquí es porque me interesas. Tiene algo de malo quererte llevar a tu trabajo. Pues no. Pero eso no quiere decir que estés aquí todo el día. Me preocupas. Ayer ibas distraída y... Mira, no soy tan tonta como para no poder andar por la calle. Si antes de conocerte lo podía hacer muy bien, no veo por qué no pueda seguir haciéndolo ahora. Tienes razón. No quise molestarte. Discúlpame y adiós. Rogelio. ¿Qué pasó, Alondra? Discúlpame, no quise ser descortés. Lo que pasa es que no estoy acostumbrada a salir con nadie. No te preocupes, no tienes por qué disculparte. Sube. Habla Chávez. Sí, comandante Chávez. Habla Pérez, el del sector 8. Ah, sí, ¿qué tal, agente? Disculpe que lo moleste en su casa, pero he estado llamando a la oficina y nadie contesta. Es que está vacía, el inspector Santana salió, pero ¿qué se te ofrece? Sí, mire, estoy en el lugar de los hechos. Tengo una bailarina de table dance que fue asesinada anoche. Me gustaría que venga aquí antes de que procedan a levantar el cuerpo. Está bien. Dame la dirección. Es el número 40 de la calle de Amores. Está bien. Estaré allá en 20 minutos. Hasta luego. No has hablado nada, nada en todo el camino. Estoy muy confundida, Rogelio. Algo pasó ayer cuando te conocí. Pensé que todo estaba bien. Pero no he dejado de pensar y pensar. Bueno, a veces es necesario meditar. De repente... siento como si no me encontrara a mí misma. Me siento incómoda en cualquier lugar. Anoche peleé muy fuerte con mi hermano. Me siento muy nerviosa a tu lado. Nunca me había pasado. No sé si me entiendas. Por un lado, quiero escapar de la protección de mi hermano, independizarme. Pero por el otro, me aterra enfrentarme sola a la vida. Sí, te entiendo a la perfección. Y tal vez lo que te moleste en realidad es mi compañía. Creo que te incomodo. Y es natural. No puede llegar un extraño y formar parte de tu vida de un día para otro.
Perdóname si te desestabilicé emocionalmente. No volveré a buscarte. Adiós, Rogelio. Aunque lo dudes, fue un placer conocerte. Ya te cansaste. Es que ya es la cuarta vez que subo. Hay que tener condición. Nunca se sabe. Sí, tal vez. ¿Quieres? Ay. ¿Sabes? Lo primero que noté es que no había signos de que violaran la cerradura. Pero eso sí, no te va a gustar nada lo que vas a ver. Pues vamos, y deja de comer. Se ve que no hubo señas de violencia. Cuando la amarraron, ya estaba en la cama. Se ve que alguien ya la conocía. No sé, pudo haber sido su novio. Por lo que he podido indagar con los vecinos, no tenía novio. Y recibía muy pocas visitas, claro, a no ser las de su familia. Todas las noches se la pasaba trabajando y de día dormía. Pues veremos qué dicen las huellas dactilares. Pero el tipo que la asesinó debe estar orgulloso de lo que hizo. Señor, aquí está su celular. Y si me lo permite, voy a fumarme un cigarrillo allá afuera. Está bien. Es un maniático. Definitivamente. Después de haberle practicado la histerectomía, todavía se dio el lujo de dejarla vestida. Tal parece que quiere que lo tomemos como un regalo. Mira nada más la matriz. ¿Sabes qué? Vámonos de aquí. Esto huele a rayos. Me quiero vomitar. Te dije que no te iba a gustar, ¿sabes? La condición no solo es física, también debe ser mental. Otra vez a bajar escaleras. ¿Sabes qué? Hay que interrogar a la portera. Tal vez tenga alguna información. Está bien. Y ya ponte a adelgazar. ¿En dónde es? Ahí es. Es usted, ya regresó. Así es. Mire, es el comandante Chávez. Mucho gusto. Si no le molesta, pues quisiera hacerle algunas preguntas. Por supuesto que no me molesta. Bien, pues verá. Como sabrá, señora, su vecina del 9 fue asesinada. Sí, ya lo sé. Llevaba una vida muy alocada. Era de esas viejas que se encueran. Siempre llegaba como a las 5 de la mañana. Yo soy muy madrugadora. Y a esa hora ya estoy limpiando la jaula de mis pajaritos. Bueno, supongo, señora, que usted la veía a diario. Sí, pero no porque la espiara. Muchas veces llegó borracha. Llegaba y se metía a su casa. Y no daba señales de vida como hasta las 4 de la tarde. ¿Y así era todos los días? Pues sí, casi diario. Yo no sé cómo aguantaba ese ritmo de vida. Después salía a la fondita de aquí enfrente, comía, se ponía a platicar con la dueña, regresaba y me imagino que empezaba a arreglarse para irse a trabajar. Por ahí de las 10 de la noche salía acá a la esquina
tomaba un taxi y se iba a su trabajo. Entiendo. ¿Y no notó algo raro en estos últimos días? A eso iba. Hace más o menos unos 4 o 5 días, en lugar de venir en un taxi, la venía a dejar un tipo en un auto último modelo. Un Intrepid rojo. ¿Se fijó cómo era el hombre? ¿Me lo puede describir? Pues, desde mi ventana no alcanzaba a ver dentro del auto. El tipo ese casi nunca se bajaba, hasta anoche. ¿Anoche? ¿Estás segura? ¿Y lo pudo ver? Pues sí, sí lo alcancé a ver desde mi ventana. Se bajó de su auto, entró y tocó al departamento. Es joven, alto y delgado. Después que entró, tardó mucho tiempo en salir. ¿Cómo a qué hora fue eso? Pues como a las 10 en punto. ¿Y no se le hace extraño eso, señora? Digo porque esa es la hora en que sale y se va a trabajar, ¿no? Si hubiera sido un día normal, sí. Era su día de descanso. Los martes no trabajaba. Bueno, trabajaba. ¿Y vio salir al tipo ese que menciona? Ahora que me acuerdo, no podía dormir. Y como a las 3 de la mañana me levanté a hacer un té. Cuando me asomé ya no vi el coche. Mire, señora, nos gustaría mandarle un dibujante para que con la información que usted recuerde podamos elaborar un retrato hablado. Claro que sí. Mándemelo cuando quiera. Un último detalle, señora. ¿De casualidad no vio las placas del coche? No, nunca se me ocurrió ver las placas. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, señora. Sí. ¿Algo más? Diga. Si tiene alguna información que recuerde, no dude en llamarnos a la comandancia, señora. Esto es muy importante. Claro que sí, comandante. Con mucho gusto. Muy bien, hasta luego. Que les vaya muy bien. ¿Qué? ¿Ahora no va a venir tu galán? Oye, ¿qué tienes, eh? Has estado muy seria todo el día. Me duele la cabeza. Bueno, ahí nos vemos, ¿eh? Que descanses. ¿Qué pasó, Walter? Discúlpame que haya ocupado un poco tu escritorio, pero tenía que entregar este trabajo. Sí, hombre, está bien. Mira lo que me encontré. Es un archivo de casos sin resolver. En todos ellos, la única evidencia es el retrato hablado. No hay huellas, no hay rastro, no hay nada. Lo único que tenemos en concreto es que todas las víctimas son mujeres. Que vivían solas o estaban solas en su casa cuando fueron muertas. Permiso, señor. ¿Qué hay? Aquí le mandas al dibujante, señor. Bien, gracias. Mira, es lo que esperábamos. Es el retrato hablado de lo que dijo la portera. Oye, pero estos son el mismo tipo. Así es. Y lo único que sabemos de ese tipo es que maneja un auto rojo. Ah, por cierto, mira, ya saqué de la computadora la lista de las placas por el modelo del auto que me dices. Pero ve esto. Son más de 300... Me voy a tardar más de un mes en visitar estas direcciones. Psst. Permítame. ¿Qué hace el hombre, señorita?
¿Cuánto le debo? Son 5 pesos. Así está bien. Muchas gracias. Con permiso. Cóbrate un café de la mesa 4. Gracias. Precisamente en ti estaba pensando. No, Rogelio, no vengo a eso. Tú me dijiste que si necesitaba alguien con quien hablar viniera contigo. Pues soy todo oídos. Adelante. Toma asiento. Te hubieras molestado, Rogelio. No digas eso. No es molestia. No acostumbro tomar, ¿sabes? Ni yo tampoco. Nada más en ocasiones especiales como esta. No me mires así. ¿Por qué no? Me das miedo. Ten, te hice un café. Gracias, Walter. Oye, ¿me dejas hacer una llamada? Claro que sí. Es que no le avisé a mi hermana que estaría afuera. Ella debe de estar preocupada. Gracias. Oigan, a ver si mañana traen 1 kilo de azúcar, ¿eh? Sí, señor, no se preocupe. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? No contesta. Puede ser que haya salido. Podemos pasar a buscarla y después me invitas unos tacos. Chale. Te toca guardia la próxima semana, pareja. ¿Qué? Es que a mí me tocó esta semana. Por favor, nunca lo he hecho. Además,
Yo no sé nada de ti, solo tu nombre. No necesitas saber más. Solamente disfruta. Mi amor. No, por favor. Le pusiste algo a mi bebida, ¿verdad? ¿Por qué tenías dos copas? ¿Sabes que vendría, verdad? Claro que sí lo sabía. Lo supe todo el tiempo. Mi amor. Claro. Que te lo voy a decir. Pero a su debido tiempo. Qué hermosa eres, Alondra. Tal como te había soñado. Bienvenida al infierno. Rogelio. Alondra. Ahora tú y yo vamos a comenzar la fiesta, Alondra. Siéntate, Walter. No entiendo por qué tanta preocupación. Aún no es tarde y además tu hermana ya no es ninguna chiquilla. Es que anoche discutí con ella y conoció a un tipo que ni tarde ni perezoso la llevó a su departamento. Por pelearme con ella ni siquiera le pregunté su nombre, su dirección, nada. Bueno, a lo mejor trató de llamarte, de avisarte, pero tal vez no pudo hacerlo. Ya no te preocupes, vamos a esperarla. Si no viene en un rato, tal vez te llama. Tengo una maldita inquietud que no me deja en paz. Esto no es normal. Bueno, pues en ese caso, tal vez haya alguien que sepa de ella. Una amiga. Claro que sí. Si alguien sabe dónde está, es su amiga Patricia. ¿Mm? Trabajan juntas. Y casi siempre se hablan todas las noches. Ah. Tienes razón, Walter. Te lo dije. Bueno. Ah, sí, Carlos. ¿Qué pasó? Mira, Patricia, Alondra no ha llegado y eso es muy extraño en ella. Estoy muy preocupado. Me platicó que conoció a un tipo y... ¿Tú no sabes nada de eso? Ay, pues mira... Mami, mi leche, ay, mami. Espérame un momentito, sí, por favor, hijito, un momentito. Sigue jugando, ahorita te la doy. Uy. Mira, Carlos, ¿no crees que tu hermana ya tiene la edad suficiente como para salir con un muchacho? Patricia, tengo un presentimiento. No me preguntes cómo, pero sé que Alondra está en peligro. Si sabes algo, dímelo. No puedo perder el tiempo. Vas a ver, Rudy. Bueno, mira. Solo sé que se llama Rogelio. Lo vi de lejos. Tiene un coche rojo. Un intrépido último modelo, eso creo. Sí. ¿Estás segura? Sí. Vive frente a Café Las Glorias en Coyoacán. En un edificio. En el piso 5. También me dijo que el elevador no abre en ese piso. Así que o usas las escaleras de incendio o subes hasta el penthouse y desde ahí marcas el quinto y bajas. Es todo lo que sé. Fue lo único que me platicó. No sé nada más, pero ojalá que esta información te sirva de algo. Oye, si te pregunta, por favor, no le vayas a decir que yo fui la que te solté la sopa, porque me mata. Gracias, Patricia. ¿Conoces el Café Las Glorias? Sí, ¿el de Coyoacán? No hay tiempo que perder. En el camino te explico. Aquí estoy, Alondra. Todavía puedes contar conmigo. ¡Maldita! Rogelio, ¿qué me haces?
¿Por qué me tienes atada? Tu hermano tenía razón, Alondra. Sí que tenía razón. Nunca debiste haber confiado en mí. Ahora sabrás lo que pasa por desobedecer a un hermano mayor. Rogelio, yo te quiero. Suéltame. Mira esto. Míralo, Alondra. Me lo hizo mi madre. Odiaba que yo le desobedeciera. Ella no quería hacerme daño. No, quería lastimarme. Lo que pasa es que yo era muy necio. Era muy terco. Y por eso siempre recibía mi merecido. Yo no te haría daño. Te quiero. Me gusta como eres. Podríamos formar una bonita pareja. Podríamos casarnos. Tener hijos. ¡No! Yo no quiero tener un maldito hijo. Los hijos son un tormento. Solamente hacen sufrir a sus padres. ¡Son una maldición! No, son una bendición. Cuando realmente se les ama. Cuando se les desea de verdad. No, estás muy equivocada. Mi padre nos abandonó. Porque él no quería que yo naciera. Por eso mi madre siempre estaba triste. Por eso mi madre siempre lloraba. Y cada vez que me veía, se acordaba que por mi culpa había perdido al hombre que había amado en su vida. ¡Por mi maldita culpa! Yo siempre quise ser un buen hijo. Pero no podía hacer nada para hacerla feliz. Tal vez dice ser un buen niño. Pero nunca lo conseguía. ¡Nunca lo conseguía! ¡Nunca! Pero puedes demostrarlo ahora. Puedes demostrar que eres bueno. Solo, suéltame. Déjame ir. No. No puedo hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque mi madre está muerta. Yo mismo la maté. La hice pedacitos. Tardé 3 días en hacerlo. Y después se la di de tragar a los puercos. No. ¡No! Tú estás diciendo eso para espantarme, ¿verdad? Tú no pudiste haber hecho eso. Por eso mato a todas las mujeres que tienen relaciones sexuales conmigo. Porque no quiero tener un maldito hijo. Porque el hijo iba a crecer. ¡Y me iba a matar! ¡Me iba a hacer pedacitos igual que como hice yo con mi madre! ¡Por eso no quiero tener malditos hijos! Tú y yo no hemos tenido relaciones, Rogelio. ¿Y qué crees que pasó durante las 3 horas que estuviste inconsciente? ¿Qué crees que pasó, imbécil? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto, maldito? ¡Cállate, perra! ¡Cállate! Así está mejor, Alondra. Sacaré tu matriz, pozo del infierno. Y me la comeré como he comido tantas. Acuérdate que el elevador no sirve, vente. No, mano. Yo ya no vuelvo a subir escaleras. ¿Qué tanto se puede tardar en subir y bajar? ¡Quítate, idiota! ¡Órale, quítate! ¡Órale! Tú eres especial. Por eso te traje a mi casa. Ninguna mujer había estado aquí antes. Pero no podía yo ir a tu casa. Por tu hermano. Él es un buen investigador. Y tiene muchos amigos policías. No me convenía.
¡Maldita sea! Solo me faltaba que esta porquería se atascara. ¡Carajo! Quisiera morir. Si vieras cómo envidio a las mujeres que mato. Porque ellas se mueren y dejan de sufrir. Y yo tengo que seguir viviendo. Tengo que seguir viviendo. Y tengo que seguir matando. No me puedo detener. No. ¡Me puedo detener! A mi mamá... ¡Se le están tragando los cerdos! ¡Se le están tragando los cerdos! ¡Mamá! Guardaba la esperanza de que llegara tu hermano. Para que te salvara. Y a mí me eliminara. Ahora mismo estoy alargando el tiempo. Para ver si llega en el último momento. Pero no. Lo sobreestimé. Es un imbécil. Y ahora tú vas a tener que morir. Por la ineptitud de tu hermano. Vas a tener que morir por la ineptitud de tu hermano. Voy a tener que seguir viviendo. Y voy a tener que seguir matando. Voy a tener que seguir matando. Tú estás sola. Nadie te va a ayudar. Pobrecita. Voy a cortar la soga. La voy a dejar delgadita. A lo mejor te puedes soltar. Y a lo mejor te puedes escapar. ¡Alondra! ¡Rompieron mi puerta! ¡Quieto! ¡No intentes hacerle daño o te mato! ¿A poco me vas a matar? Ponte a pensar. ¿Qué pasaría primero? A lo mejor me disparas y me matas, pero... Pero a lo mejor le corto la garganta a tu hermana. Le corto la garganta. ¿Quieres jugar? ¿Por qué no lo intentas, imbécil? Ándale. Inténtalo, imbécil. Te la voy a poner más fácil. Así. Me disparas y se acaba tu pesadilla, idiota. ¿Me oíste? Bueno, y...
¿Y si le entierro el cuchillo en el corazón? ¿Y si le entierro el cuchillo en el corazón, idiota? ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Cómo se vería tu hermana con las tripas de fuera? ¿Cómo se vería con las tripas de fuera y llena de sangre? ¿Quieres jugar? ¿O no quieres jugar? Yo me acuerdo cuando mi mamá me correteaba. Jugaba que si me alcanzaba me iba a quemar con la colilla del cigarro. Me iba a quemar con un carbón prendido. ¿Y sabes qué, idiota? Siempre perdía. Siempre perdía y nunca pude librarme de ella. Siempre me alcanzaba. Siempre me quemaba, idiota. Y yo creo que tú también vas a perder. Porque eres un perdedor, idiota. ¿Por qué habrías de vencerme? ¿Sabes a cuántas mujeres he matado yo? ¿Eh? ¿A cuántas mujeres has podido salvar? ¡A ninguna, idiota! Yo he podido matar a muchas y tú, ¿a cuántas has podido salvar? ¡Dime! ¿Qué dirían tus padres si te vieran ahorita? Temblando, temblando de miedo, más horrorizado que tu hermana. ¿Qué dirían? Se avergonzarían de ti. Eres un inútil. No sirves ni para salvar a tu hermana. ¡Dispara de una vez! ¡Dispara! No puedes. Pero yo sé cómo puedes salvarla. Mira, inútil. Escúchame bien. Solamente tienes que suplicarme. Tienes que pedirme que no la mate. Llorar porque no la mate. ¡Hazlo! Y se salva. ¡Y si no, le corto la garganta! ¡No la mates! ¡Mátame a mí! ¡Por favor, no le hagas daño! ¡Suplica, idiota! ¡Suplica, idiota! ¿Lo ves, madre? ¡Nadie puede vencerme! ¡Nadie puede matarme, madre! ¡Mátame a mí, pero no le hagas daño! ¡Mátame a mí! ¡Como un cerdo! ¡Quiero que te arrastres, desgraciado! ¡Como un maldito cerdo! Alondra, Alondra, ¿estás bien? ¡Carlos! ¡Carlos! Pensé que no ibas a llegar. Tranquila. Tranquila, ya pasó todo. Tranquila. ¡Carlos!